La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Muy buenos días, legisladores, compañeros diputados, público en general. Mi nombre es Quetzalí Parra Ortega y represento a la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda de la ciudad de Bacalar. Mi tema a disertar es la escuela que quiero y qué hago por mi escuela. ¿Quién no recuerda con gran cariño a su escuela? ¿Quién no recuerda con amor filial a algún maestro o alguna anécdota de su estancia en ella? Por algo la llamamos el segundo hogar. Entonces, ¿por qué nos sentimos diariamente atacados por burlas, estereotipos e inestabilidad emocional de una sociedad viciada que ha llegado a nuestra escuela y amenaza con destruir nuestro entorno cuando deberíamos desenvolvernos en un ambiente de empatía, colaboración, amistad e inclusión? El artículo 3 de la Constitución mexicana señala que la educación será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un estilo de vida fundado en el constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo. El Estado debe asegurar una educación de calidad con base en el constante mejoramiento y el máximo logro académico de los educandos. A pesar de mi corta edad, puedo decir que la escuela que todo niño quiere es aquella en la que vivamos día a día, donde podamos opinar sobre las cosas y temas que nos afectan. Recuerden, padres, maestros, somos niños, exploradores, artistas y todo lo que nos permitan ser. Y les pregunto, ¿por qué somos etiquetados con un número o una frase para calificarnos? ¿Por qué no nos permiten aprender de acuerdo a nuestros estilos de aprendizaje? Nos han hecho aprender de una manera memorística y arcaica. ¿Acaso no somos merecedores de un mundo mejor? Nuestra escuela es ese espacio destinado para actuar y usar nuestras mentes para la innovación y la creatividad, en lugar de actividades arraigadas que desde hace décadas han demostrado que limitan nuestro desarrollo en todos los sentidos. La escuela que todos merecemos es aquella que cuenta con instalaciones adecuadas, espacios adaptados a nuestra edad y condición, equipada con tecnología, material didáctico atractivo, campos y canchas diseñadas para desarrollar nuestras potencialidades académicas y culturales. Cumplir con las tareas escolares, no faltar a clases, ejercer nuestro derecho a la educación, exigir que sea de calidad, es hacer valer la democracia. Hoy me dirijo a ustedes para unir mi voz a la de decenas de niños bacalarenses, quintanarruenses y mexicanos que queremos un nuevo espacio para convivir en nuestro segundo hogar, sin violencia, sin discriminación, es decir, un lugar con obligaciones, pero también con derechos. Compañeros, piensen, sueñen, creen y atrévanse. Gracias.